Hoy tenemos la suerte de contar en la Deusto Business School con la presencia de Aitor Galarza, director de Estrategia y Calidad de CAF. Bienvenido, Aitor, y muchas gracias por tu presencia y por el tiempo que gratuitamente dedicas a los alumnos y por toda la generosidad que implica el romper vuestras agendas y venir un día a la universidad. Aprovechando vuestra presencia aquí, me gustaría preguntarte, en primer lugar, vosotros que sois una empresa multinacional con presencia en todos los continentes, ¿cómo estás viendo la economía mundial en este momento? Pues te diría que la economía mundial en este momento la veo de un cierto color y una semana después la veo de otro color, porque los cambios son rápidos y dramáticos en diversos países, ¿no? De hecho, no hay una solución estable o una conclusión estable sobre las perspectivas de un país, ¿no? En muchas ocasiones podemos llegar incluso a generar un plan de penetración y pensar cómo vamos a atacar un nuevo mercado, y antes incluso de ponerlo a cabo, las condiciones han cambiado, ¿no? Entonces, ¿qué estamos viendo o en qué nos afecta? Estamos viendo que algunos mercados potenciales, como puede ser Rusia, por cuestiones de por todos conocidas, como puede ser la India, como puede ser quizá lugares como Turquía, no terminan de explotar. O sea, hay muchos planes de inversión previstos por los gobiernos que no terminan de explotar. Sin embargo, hay otros lugares que aparentemente son más tranquilos en términos económicos, como es nuestra vieja Europa, y en cambio, en lo que se refiere a nuestro sector, está muy caliente, ¿no? Eso no lo preveías hace un año, ni lo preveías hace 1 año y medio, y sin embargo la realidad suele ir por unos caminos diferentes a lo que tenemos previsto, ¿no? Y como te digo, lo que era una gran esperanza hace un año no es una gran esperanza a día de hoy, quizá lo sea dentro de un año, pero yo te diría volatilidad. Volatilidad. Y dentro de ese concierto internacional, ¿se confirma, tú confirmas, tanto desde la empresa como con la perspectiva internacional, que España está, no sé, saliendo de la crisis? Bueno, en términos macroeconómicos así nos lo dicen, ¿no? Yo no los puedo medir, pero así nos lo dicen. En términos de nuestro mercado, si nos referimos a cómo está el mercado nacional, empieza a haber mensajes, yo diría sobre todo mensajes, de un posible recalentamiento de actividad después de muchos años, una serie de años, ya 5 o 6 años de letargamiento, ¿no? Pero por el momento son solamente promesas, ¿no? No hemos visto todavía esa recuperación. De hecho, en nuestra cifra de ventas, después de una reducción importante hace 4 o 5 años, la cifra de ventas en España se mantiene en encefalograma plano, ni para arriba ni para abajo, ¿no? Y está relacionado sobre todo a actividades muy recurrentes, como son mantenimientos, como son servicios de financiación, que van a estar ahí durante muchos años. Si solamente dependiéramos de ingresos de proyectos en curso, con fabricación, posiblemente nuestra cifra de renta sería cercana a cero, ¿no? Entonces, bueno, ya llegará, esperemos que llegue, pero por el momento, esperando. Bueno, por lo menos parece que la tendencia es positiva, ¿verdad? Solo puede ser positiva. Después de años de sequía, la única tendencia que puedes esperar es positiva, porque negativa, desgraciadamente, no podía haber sido más. ¿No podrías hacer una visión sintética de vuestro sector a nivel mundial? El sector del ferrocarril, supongo que, pero más en concreto de la construcción y todos los servicios auxiliares que lleva el tema del ferrocarril. Bueno, pues sintéticamente, ¿qué te podría decir? Vivimos muy bien, fuimos muy alegres, teníamos una tasa de crecimiento interanual del 6% durante pues una serie de años. Hablas del sector, no de la empresa. Sector. En todos aquellos años previos al derrumbe del 2008. En aquellos momentos la empresa crecía a mayor velocidad que ese 6%. Tuvimos años en los que llegamos incluso al 18% de incremento en ventas con respecto al año anterior, y básicamente era un doblar ventas cada 5 años. Es la trayectoria que se siguió durante un largo tiempo. Y cuando llega el 2008, aparte del caso español en concreto, que es de desplome absoluto, en general se resiente todo, ¿no? De tal forma que hemos pasado aproximadamente un trienio o algo más de un trienio con un estancamiento en ventas en el conjunto del sector, y un estancamiento en ventas solamente trae un acortamiento de márgenes, no puede haber ningún otro recorrido, ¿no? Entonces, durante una serie de años es lo que hemos estado experimentando nosotros y el resto de nuestros competidores. Hemos sufrido más, seguimos sufriendo más en términos de márgenes de lo que hacíamos hace unos años,
Pero bueno, ahora afrontamos lo que viene con una cierta ilusión. Ha habido mayores cifras de captación en el último año, por nuestra parte, por parte de otros también. Las perspectivas basadas en los proyectos que se anuncian también son al alza y podemos estar pensando en crecimientos interanuales de aproximadamente el 3% en los próximos 3 o 4 años. Héctor, ¿y ahora mismo cómo está CAF? ¿Cuál es la situación actual y cuáles son vuestras perspectivas futuras? Como decía, con cierta ilusión dentro de la contención. ¿Por qué digo la contención? Pues porque venimos de esos años en los que la competencia en términos de competidores no ha decrecido, sino que nos ha aumentado y nos ha aumentado básicamente, como en muchos otros sectores, porque aparecen empresas asiáticas que van queriendo su parte del pastel, de una manera además exagerada. La mayor compañía mundial ferroviaria de hoy es China, empresa pública china, pero para hacerse una idea de cómo ha progresado esta gente, han pasado de ser nada hace 10 años a ser los mayores, triplicando el volumen de los segundos, ¿no? Entonces la competencia ha aumentado, la cifra de ventas del conjunto del sector no aumentaba y por lo tanto hemos tenido años de contención y de necesidad de replantearse hasta términos de, pues importantes, todo lo que es eficiencia, todo lo que es mejora del proceso productivo, todo lo que es evitar despilfarros, ¿no? Pero al mismo tiempo con ilusión, porque algunos de los objetivos que nos habíamos propuesto se van consiguiendo poquito a poquito, pero se van consiguiendo, ¿no? ¿En qué términos? Pues por ejemplo en penetrar el mayor mercado que existe en el mundo, el mayor mercado ferroviario, que es la gran línea europea, todo lo que son trenes intercities, interurbanos, regionales, que hasta hace poco, pues para nosotros era un terreno todavía inexplorado. Y que bueno, aunque no es el mercado de mayor crecimiento, sí es el mayor. Y es donde menor cuota de mercado teníamos. Entonces, una de las ambiciones es seguir progresando en ese mercado porque nos protege en cierta medida de todo lo que es la invasión asiática. Y hemos dado nuestros primeros pasos, hemos obtenido una serie de contratos en Italia, en Montenegro, últimamente uno importante en Holanda y bueno, nuestra aspiración es seguir progresando en esa senda, en esa presencia europea, ¿no?, de la actividad. Y luego el segundo motivo de ilusión es porque vamos desarrollando también de manera progresiva, cada vez un poquito más, nuevas actividades que complementen a las de todos los días. Vamos dando nuestros primeros pasos, bueno, cada vez mayores, pero comparado con nuestra competencia todavía quizá un poco pequeños, pero aspiramos a aumentar nuestras cuotas en segmentos en los que no estábamos hace unos años, como puede ser la señalización, todo lo que es el movimiento de los trenes dentro de la red, control de velocidades, frenadas, posicionamiento, controles de tráfico, todo lo que es la prestación de servicios de ingeniería, una ingeniería en su conjunto que se ofrece a una ciudad, a una metrópolis y le diseña y le hace la ejecución de obra de una gran infraestructura. Bueno, nuevas cosas en las que vamos entrando poco a poco y con las que esperamos ir completando pues, nuestra actividad en los próximos años. Aitor ha venido hoy a la asignatura de liderazgo y desarrollo de equipos y me gustaría que le pudieras dar a nuestros alumnos o a las personas que escuchen el vídeo algunos consejos acerca de, desde tu experiencia, qué es lo más importante para liderar y motivar un equipo humano. Pues en mi opinión lo más importante cuando se habla de liderar es poder construir un equipo que trabaja en conjunto para obtener un objetivo en conjunto, ¿no? Y para conseguir algo así, aquella persona que va a asumir el papel de liderazgo va a tener que mostrar, antes que nada, ejemplo. Y ejemplo quiere decir capacidad de diálogo, ejemplo quiere decir escuchar, ejemplo quiere decir siempre respeto, ejemplo quiere decir explicar por qué se toma una decisión y no se toma otra, y ejemplo quiere decir hacer partícipe a todo ese grupo de personas que trabaja contigo de las razones que te mueven a actuar de esa manera, ¿no? Cualquier actitud que sea más jerárquica, que sea esto se hace porque lo digo yo, aquellas actitudes que sean de falta de transparencia, que los miembros del equipo no se cuenten las cosas porque me resulta mejor no contarlo que contarlo, siempre que haya ese tipo de dinámicas el equipo va a fracasar, ¿no? Entonces te diría honestidad, claridad,
explicación y bueno, de alguna manera una toma de decisiones que pueda ser asumida por el conjunto del grupo, ¿no? Y por último, Aitor, me gustaría pedirte para nuestros alumnos alguna recomendación en este momento en el que se encuentran de salida al mundo profesional, ¿no? Ellos ya saben que tienen todo un reto por delante, que no van a encontrar una economía como la que vivieron sus padres. Y desde tu punto de vista, desde el mundo de la empresa, ¿qué les recomendarías a nuestros alumnos para su mejor inserción profesional? Pues, ¿qué les recomendaría? Les recomendaría sobre todo apertura y flexibilidad. ¿Qué quiere decir apertura y flexibilidad? Quiere decir que en un mundo como el actual, por lo menos en el sector industrial, en el que clientes, proveedores, financiadores, bancos, instituciones financieras o otro tipo de instituciones están en cualquier lugar del mundo, acercarse a cualquier empresa en la que uno tenga la intención de trabajar, con, no solamente con la aceptación, sino incluso diría con las ganas de estar dispuesto a tener una vida un poco más loca, seguramente, de la que pudieron tener nuestros padres, ¿no? Una vida en la que el puesto de trabajo quizá está en un lugar concreto, pero la realidad física de cada uno se mueve por todas partes, ¿no? Y bueno, de alguna forma, de entrada les recomendaría acercarse a las empresas con esa visión de aquí estoy yo, Para lo que sea, donde haga falta. Disponibilidad y mucha flexibilidad, decías. Y gusto por ello, digo gusto por ello porque se me hace difícil pensar que va a haber una vuelta atrás, se me hace difícil pensar que será una cuestión pasajera y que dentro de unos años vamos a estar en una situación más como la de hace unos 20, 30 años en las que nuestra actividad estaba en nuestra comarca o en nuestra... creo que no va a volver. Por lo tanto, bueno, si tienen que enfrentarse a ese tipo de economía, pues ganas y a por ello. Muy bien, creo que es una magnífica reflexión para terminar. Aitor, muchísimas gracias a ti y a CAF por haber venido a nuestra escuela, a nuestra facultad, a explicar a nuestros alumnos lo que pasa fuera de estas aulas. Un placer para mí también y gracias por la invitación. A vosotros, adiós. Hasta luego.